Es una vergüenza que el Gobierno de España esté animando o justificando que a mujeres el día 8 de marzo se les insulte, se les escupa, se les intente agredir y se les eche de una manifestación. Eso no es feminismo, es sectarismo. Es absolutamente contraproducente. El feminismo es inclusivo. El día 8 de marzo no es de Irene Montero. El 8 de marzo es de todas las mujeres, se celebra en todo el mundo. Así que el Gobierno de España no es nadie ni para animar a echar a nadie de la manifestación, ni mucho menos para justificar un intento de agresión como, bueno, intento de agresiones, escupitajos, insultos y de todo que sufrieron mis compañeras un año más.